Hoy vamos a caminar por el río Támesis. Bueno, vamos a caminar por la orilla sur del Támesis, the south bank of the River Thames. Hey, and welcome to my first Spanish vlog for Spanish learners. For those of you who don't know me, my name's Shandon, and I help you learn everyday Spanish. As I said, today I'm going to be walking along the River Thames, and along the way I'm going to be speaking in Spanish to help you learn some everyday Spanish while also exploring London with me. This is a new type of video I'm trying out, so make sure you let me know in the comments if you like it. And if you don't like it, well, I'll probably know because you probably won't comment. But yeah, let me know. Okay, vamos a caminar. Bueno, como ya dije, hoy estoy caminando por la orilla sur del río Támesis, o el Támesis, el río muy grande que está en Londres. Yo vivo bastante cerca de la orilla sur del Támesis, así que camino por aquí todo el tiempo y me encanta caminar por el río porque para mí es muy relajante, me ayuda a pensar y sí, me encanta. Y claro que las vistas son increíbles, en mi opinión al menos. Tenemos aquí el puente de la Torre, un puente muy famoso de Londres. Y sí, es muy pintoresco, en realidad me encanta. Ah, y hoy, menos mal que hace buen tiempo, por fin, porque sabes que normalmente en Londres no hace buen tiempo, hace mal tiempo y llueve mucho también. Pero hoy hace buen tiempo, tenemos aquí el sol y parece que por fin ha llegado la primavera. Hoy es el 4 de abril, es martes el 4 de abril y por fin ha llegado la primavera. Me encantaría saber, ¿eres de Londres? Y si no eres de Londres, ¿has visitado Londres antes? Yo vivo en Londres toda mi vida, sí, desde yo nací en Londres y vivo aquí toda mi vida, aparte de la universidad, cuando vivía en el norte de Inglaterra. Sí, vivo en Londres toda mi vida. Y sí, es una ciudad muy buena en realidad. Hay cosas que no me gustan, pero es una ciudad muy buena. Y si no has visitado, deberías visitar un día, seguro que sí. Ya llegamos al puente de la Torre, el puente más famoso y más reconocido de Londres y estoy a punto de pasar debajo del puente. Vamos. Así que puedes pasar debajo del puente, puedes caminar debajo del puente aquí y vamos a pasar al otro lado y luego vas a ver cómo se ve el puente desde el otro lado. Puedes ver detrás de mí que hay un camión de helados y siempre hay un camión de helados aquí al lado del puente de la Torre. ¿Te gusta el helado? A mí me gusta, pero no es nada mi favorito. Pero me gusta el helado de vainilla y de avellana también. Me encanta mucho el helado de avellana. Ahora allí, puedes ver el edificio The Shard. Es el edificio más alto de Londres, del Reino Unido. Y creo que también es el edificio más alto de Europa Occidental. Al menos cuando se construyó, era el edificio más alto de Europa Occidental. Y acabo de mirar online y dice que la construcción de este edificio costó 435 millones de libras esterlinas, que es muchísimo dinero en realidad, muy costoso para un edificio. Aquí está un edificio que en inglés se llama The Walkie Talkie. No sé cómo se dice en español porque nunca he tenido que usar esta palabra, Walkie Talkie, pero es otro edificio muy famoso de Londres, Walkie Talkie. Y hoy es un martes y son las 10:15 de la mañana y hay gente aquí, pero no hay mucha gente, mira. Así que es mejor que un sábado, por ejemplo, en Londres, un sábado al mediodía, cuando hay muchedumbres y hay demasiada gente en realidad y no puedes caminar por el río. Prefiero caminar en estos días
a estas horas, cuando hay mucho más espacio en realidad y es mucho más cómodo, mucho más relajado y sí, mucho mejor a estas horas. ¿Qué piensas de esta parte de Londres? Hoy solamente estoy caminando por una parte bastante pequeña de Londres, pero yo creo que es una parte muy pintoresca, muy hermosa, con muchos edificios muy interesantes y diferentes en realidad. Sí, me gusta caminar por esta parte de Londres. Y aquí tenemos, pues no es uno de los lugares más destacados de Londres, pero tenemos una cadena que se llama Five Guys, o en español tal vez Cinco Tíos, no sé. Pero es una cadena estadounidense de hamburguesas y de licuados. Y solamente he ido creo que dos veces, pero me encantan los licuados de esta cadena porque tienen licuados de mantequilla de maní, por ejemplo, y es riquísimo. Sí, me gustan mucho los licuados. ¿A ti también? Aquí estoy en la sombra y pues hay un poco de sol. Ah, gracias. Estoy en la sombra y hace más frío, hace bastante frío aquí en la sombra. Ah, no me gusta tanto porque no me gusta el frío en realidad, pero te acostumbras cuando estás en Londres y cuando vives en Londres toda la vida. Te acostumbras. You get used to it. Ya estamos más cerca de The Shard porque ahora estoy en el puente de Londres. Sí, hay algunos buses aquí también y el walkie-talkie también en la distancia allá. Pero sí. Aquí estoy en el mercado de Borough, o Borough Market en inglés, y es un mercado muy famoso de Londres. Y hay puestos, stools, puestos de café, por ejemplo esto. Hay de fruta, de verduras, de queso, hay uno aquí de queso, aquí, mira. De dulces como este. De todo, hay muchos puestos diferentes en realidad. Sí, otro de café aquí, de galletas también aquí, de galletas. Sí, de salsas, por ejemplo, estos salsas de chile aquí. Hay muchísimos puestos. Personalmente yo no vengo aquí con frecuencia y casi nunca compro algo de este mercado porque es un mercado súper costoso en realidad. Hay otro puesto aquí de pan, por ejemplo, uno de pan, pero sí, es súper costoso. Mira, tenemos aquí un puesto de café colombiano, uno de mis países favoritos, Colombia. Sí, hay un puesto de café colombiano también, pero sí, es en realidad es un mercado súper, súper costoso y me encantaría hacer la compra aquí cada semana, comprar mis verduras aquí en el mercado de Bar, pero yo no soy ningún rico, no soy rico, no tengo dinero para comprar todo aquí. De vez en cuando una galleta o algo quizás, pero cada semana no, es literalmente imposible para mí. Aquí tenemos un puesto de fruta, una frutería. Aquí, mira, tenemos, ¿qué tenemos? Manzanas, tenemos peras también, tenemos cerezas, plums, cerezas. Tenemos mucha fruta aquí y muchas verduras también, mira. Y tenemos jugos también, jugos aquí, jugos de naranja, por ejemplo. Tal vez yo vaya a hacer otro video en este mercado, porque en realidad hay muchísimo que ver solamente en este mercado. Hay de todo en este mercado, en realidad. Como ya dije, no voy a comprar nada porque, pues, tal vez algún dulce cuando grabe ese video, pero no voy a hacer toda la compra aquí. Pero sí, dime en los comentarios si te gustaría un video en este mercado, el mercado de Barra. Y aquí tenemos algo de arte callejero, street art. Algunos corazoncitos muy, muy lindos también.
Bueno, ahora no hay nubes en el cielo, pero el sol está detrás de los edificios y ahora hace un poco de frío. En realidad, mis dedos están muy fríos en este momento. Ojalá salga el sol pronto. Bueno, mira, el sol está allá. Ya llegamos al sol. Y para terminar este vlog, tenemos aquí uno de mis puentes favoritos de Londres. Se llama el Puente del Milenio o Millennium Bridge en inglés. Y allá, detrás del puente, tienes la Catedral de San Pablo, también una catedral muy famosa también. Y allá, al lado del puente, está mi antigua escuela secundaria también. Sí, estuve muy afortunado en realidad. Y mi escuela está a la orilla del mar, o pues del mar no, a la orilla del río, claro, aquí. Pero sí, tenemos sí, el puente, el río, la catedral y mi antigua escuela secundaria también. Y detrás aquí tenemos una galería de arte muy famoso. Es bastante grande, por eso es difícil de ver. Pero tiene, sí, el Tate Modern se llama. Es una galería de arte muy famosa también. Bueno, y ya estamos. Gracias por ver este vlog en español. No sé si puedes escuchar, pero hay una guitarra y un acordeón también en el fondo, porque siempre hay música en el río Támesis también. So thanks for watching this vlog in Spanish. I hope you've found it interesting and it's helped you learn some everyday Spanish in everyday situations. Make sure you let me know in the comments what you thought. Make sure you hit that like button or smash the like button as some people like to do if you found it interesting and useful. And you can check out some other content related to travel over here.